Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy voy a hablaros sobre cómo analizar una compañía desde cero, los pasos que yo sigo cuando voy a analizar una acción. Lo primero que suelo hacer es crearme una lista con posibles acciones que pienso que pueden llegar a ser interesantes. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues bueno, podéis utilizar screeners, yo utilizo de vez en cuando algunos screeners para encontrar nuevas ideas de inversión. Y luego también lo que tengo es una lista ya creada con un montón de empresas que he ido recopilando a lo largo de muchos años. Y entonces, pues voy tirando de esa lista cuando quiero buscar nuevas oportunidades de inversión. Os recomiendo que cuando vayáis viendo acciones que creáis que puedan ser interesantes, las vayáis anotando. También encuentro ideas de inversión hablando con diferentes personas que conozco dentro de este mundillo. Os recomiendo que os abráis una cuenta en Twitter si aún no la tenéis. Porque hay mucha gente que comparte también ideas de inversión y de aquí pues podemos sacar posibles empresas candidatas a ser analizadas. El segundo paso que yo sigo es echar un vistazo superficial a los números de la empresa para ver si puede ser interesante o no. ¿Cómo hago esto? Bueno pues lo suelo hacer con diferentes plataformas como por ejemplo TKR o Sikin Alpha, pero aquí en este segundo paso todavía no profundizo mucho, sino que lo que miro son determinadas partidas y con esto me hago una primera idea sobre la empresa. Por citaros algunas cosas que aquí suelo mirar, pues por ejemplo miro el crecimiento de los ingresos en los últimos años, crecimiento de los beneficios por acción, evolución de los márgenes de beneficio de la empresa, algo muy importante, si se están expandiendo por ejemplo, o por el contrario se están contrayendo, si son volátiles, el comportamiento que ha tenido durante momentos difíciles, no solo en la cotización de las acciones, sino también en lo que sería el negocio. ¿Sufre mucho en las crisis el negocio? Bueno, pues esa es una pregunta, por ejemplo, que os tenéis que hacer. O por el contrario, es un negocio que es resiliente y aguanta bien. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar rápidamente desde estas plataformas. Miro también el balance de la empresa, la deuda neta que tiene. Está muy apalancada la compañía, está libre de deuda. Miro también la evolución del free cash flow, algo súper importante. Y miro también si hay alineación con los accionistas. Miro si el equipo directivo tiene acciones. Y bueno, por aquí os voy a poner un pequeño checklist de cosas que me gusta ver en las compañías que analizo. Es una especie de requisitos que yo les exijo a las compañías en las que voy a invertir. Lógicamente hay más cosas que miro, pero bueno, creo que estos seis puntos que he escogido, que los vamos a ver ahora en dos diapositivas, pues os pueden servir de ayuda. Yo generalmente busco empresas con crecimiento superiores al 8% en la parte de beneficios. Si crece más, mejor, pero mínimo le pido que tenga algo de crecimiento. Las ventas es cierto que pueden crecer menos si, por ejemplo, los márgenes están en expansión. Una empresa puede crecer al 4% en ventas y que los beneficios o el flujo de caja libre por acción crezca al 10%. Por ejemplo, porque los márgenes se expanden y, por ejemplo, también porque la compañía está recomprando acciones, que es algo que también. Suelo mirar la de evolución del número total de acciones en circulación. Pero como os digo, en general me gusta buscar empresas que crezcan. Y para mí, pues el mínimo que le suelo fijar suele ser ese 8%. Intento buscar también negocios que tengan alguna ventaja competitiva. Aquí, en este segundo punto, pues es difícil detectar si la empresa tiene una ventaja competitiva porque todavía no hemos analizado el negocio en profundidad. Eso lo hago en los siguientes puntos. Pero sí que es cierto que mirando los números de la empresa, pues se pueden ver cosas. Por ejemplo, empresas que tienen altos márgenes de beneficio y mantenidos durante largos periodos de tiempo suelen tener normalmente algún tipo de ventaja competitiva o empresas que son capaces de mantener altos retornos sobre el capital invertido. Entonces, algunas veces mirando los primeros números que suelo mirar de la empresa, pues ya nos puede dar pistas de esto. Luego también me fijo en negocios. Que a ser posible tengan capacidad de reinversión. Intento que los ROIC que tengan estos negocios sean lo más altos posibles. Si a lo que van a destinar la caja que generan es a reinvertir, pues cuanto más alto sea el ROIC, mejor. Y sobre todo eso, que tengan alta capacidad de reinversión en el negocio. Es cierto que no en todas las empresas existe la capacidad de reinvertir. Hay empresas que son ya muy maduras y lo que hacen es distribuir el free cash flow que generan entre sus accionistas en forma de dividendos. Estos suelen ser negocios que normalmente son ya bastante maduros, pero bueno, yo sí que priorizo empresas, como os digo, que tengan esta capacidad de reinversión, lo cual no quiere decir que descarte automáticamente todas las empresas de dividendo. De hecho, en la cartera familiar que gestiono, que es una cartera en la que se busca mayor estabilidad, pues invertimos bastante en este tipo de empresas que ya son bastante maduras y no tienen tanta capacidad de reinversión. Pero en la mía personal sí que me centro más en este tipo de negocios. Y hemos hablado muchas veces de empresas de este tipo, como por ejemplo Meta, Google, Microsoft y otros muchos negocios. Otro punto importante para mí es invertir en negocios que no sean cíclicos. Intento evitar este tipo de sectores que lo pasan muy mal cuando el ciclo económico se gira. Y yo no tengo nada en contra de las personas que invierten en negocios cíclicos. De hecho, os digo que se puede ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Si afinas con el timing en este tipo de empresas, pero yo personalmente pues, prefiero evitar este tipo de negocios. No hace falta invertir en todos los sectores que existen. Yo me centro pues, en los que considero que son mejores. Pero como os digo, yo respeto totalmente a las personas que invierten en este tipo de negocios y se puede ganar muchísimo dinero. Otra cosa que miro, ya os había dicho, que es el equipo gestor. Me gusta mucho si tienen alineación con nosotros. No es un requisito indispensable, pero... Me gusta ver que el equipo gestor se la está jugando conmigo, que nadamos en la misma dirección. Esto es algo muy bueno. Especialmente me gustan empresas que tienen una familia fundadora al mando, como ya os he dicho más veces, porque suelen tomar decisiones orientadas más al largo plazo, aunque tengan que penalizar las cuentas a corto plazo, no les importa tanto si tienen que pasar unos trimestres malos con el fin de que la empresa sobreviva a largo plazo y lo haga mucho mejor. Bueno, también me fijo mucho en el balance y en el tema de la deuda. Intento invertir en empresas que o no tengan deuda, si tienen caja neta es perfecto, o que en caso de que tengan deuda pues no me gusta que estén muy apalancadas. No suelo invertir, a menos que sean negocios hiperestables, en empresas que tengan más de 2,5 veces deuda neta EBITDA. Por lo general os digo que suelo priorizar empresas sin deuda. De hecho, la mayoría de empresas de mi cartera, pues no tienen deuda, tienen caja neta. Pero hay que entender el tipo de negocio. Por ejemplo, McDonald's, que es una empresa que está en mi cartera personal, tiene un ratio de apalancamiento de unas 3 veces deuda neta Vida, que es más que este 2,5 veces que os he puesto aquí. Pero es un negocio súper estable y al que le prestan dinero a tasas muy bajas. Entonces, aquí hay que ir empresa a empresa. Pero por lo general, lo que os digo, suelo descartar negocios que tengan más de 2, 2,5 veces deuda neta EBITDA. El tercer paso y este es súper importante es entender bien la compañía y el sector al que pertenece esta empresa. Una vez que ya tengo pues una ligera idea de cuáles son sus números y ya pues veo si cumple determinados requisitos que yo les exijo a las empresas lo que hago es investigar la compañía. ¿Cómo puedes investigar la compañía? Bueno, pues lo primero que suelo hacer es irme al Annual Report de la compañía, al documento 10K, y allí te explican el negocio de una manera muy sencilla y con muchísimo detalle. Entonces ahí vas a tener toda la información que necesites. Además de esto, puedes complementarlo buscando una tesis de inversión de la compañía por Google, que hay mucha gente que comparte sus conocimientos y hay gente que probablemente tiene la compañía muy bien estudiada y está publicando tesis de inversión sobre determinadas empresas. Esto puede servirte de ayuda. También es importante entender el sector y buscar información respecto al mismo. Como te digo, si buscas por Google, pues probablemente encuentres alguna tesis de inversión que te ayude en este tercer paso, pero también puedes encontrar información en Twitter, como te he dicho antes, hay gente que comparte pues allí sus conocimientos, sus investigaciones y sus tesis de inversión. Y también hay gente que comparte contenido en YouTube. Yo, por ejemplo, pues en este canal hablo de algunas empresas y más o menos pues os cuento un poco cómo es el negocio de la empresa. Echamos un vistazo a los números, vemos también la valoración y eso pues te puede servir para hacerte una primera idea. Evidentemente luego hay que profundizar más en este paso de análisis, pero creo que igualmente puedes serte de ayuda. Y también otra cosa que mucha gente no mira son las conference call que dan las empresas en sus presentaciones de resultados esas conference calls son muy valiosas y allí se cuentan muchas cosas interesantes de la empresa y también muchas veces dan información sobre el sector. especialmente aquí creo que es interesante la parte de preguntas que suele estar abajo los analistas en esta parte hacen preguntas al equipo directivo. hay analistas que hacen preguntas muy malas y que no te van a dar muchas pistas pero de vez en cuando pues se le preguntan por cosas interesantes que te pueden dar información bastante útil la verdad. El cuarto paso es analizar los potenciales riesgos que puede tener esta inversión. Una vez analizado el negocio, pues hay que reflexionar sobre el mismo y hay que ver cuáles son los potenciales riesgos, porque todos los negocios, todas las inversiones, pues pueden tener algunos riesgos. ¿Dónde puedes conocer estos posibles riesgos, pues bueno, en los 10k de las empresas americanas hay un apartado en el que te cuentan todos los riesgos que tiene la compañía. Vais a ver que hay un montón en todas las empresas, pero muchos son genéricos. Pero creo que no está mal echarle un vistazo a estos posibles potenciales riesgos y tenerlos presentes, porque no hay ninguna inversión que esté exenta de riesgo. Siempre pues puede haber riesgo de disrupción en algún sector, que aparezca una nueva tecnología o pueden pasar muchas cosas que tenemos que Tener presentes. El quinto paso es la modelización de la compañía con los números reales que ésta tiene. ¿Está una valoración interesante para invertir o no lo está? Para este tema de la valoración, hay herramientas como por ejemplo TKR o como por ejemplo SIGIN Alpha que están bien y os pueden servir, pero yo lo que prefiero hacer es irme a los documentos 10K, coger los datos reales de las empresas, porque es cierto que en estas otras plataformas alguna vez he visto algún error. Y lo que suelo hacer es modelizármelo en mi plantilla de valoración. Suelo valorar las empresas de dos formas. Primero suelo hacer una valoración por múltiplos. Y lo que hago en esta fase es comparar con múltiplos históricos y comparar con posibles competidores. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta para comparar múltiplos. No sirve de nada, por ejemplo, comparar con múltiplos históricos si la empresa es diferente a lo que era en el pasado. Es decir, si por ejemplo la empresa ya no crece igual que lo que crecía hace 5 años, pues el múltiplo que nos van a pagar va a ser diferente. Si la empresa, por ejemplo, está expandiendo márgenes actualmente mientras hace unos años estaban estancados o decreciendo, pues eso también se puede ver reflejado en el múltiplo. Y una infinidad de cosas más, pero creo que puede estar bien en un primer momento sabiendo interpretar esto comparar la valoración con la valoración histórica y también con posibles competidores. Suelo construirme también un modelo de valoración, por ejemplo este que veis aquí es de Constellation Software y es una idea que presentamos en Helios Equity Research. Y bueno, aquí pues voy viendo diferentes números de las empresas y finalmente hay una valoración también por descuento de flujos de caja, que es otra técnica para valorar las empresas. Y combinando un poco estas dos formas de valorar las empresas, los múltiplos y el descuento de flujos de caja, pues termino viendo si la valoración es razonable o no. Bueno, y ahora llegamos al sexto paso, que también es muy importante, y se trata de construir la posición en la empresa. Una vez que ya conozco la empresa, conozco sus principales números, he mirado sus riesgos, conozco la valoración de la empresa y los potenciales retornos en diferentes escenarios, lo que suelo hacer es construir la posición siempre y cuando la valoración me parezca razonable y la TIR que vaya a conseguir, pues. Sea la que espero de mis inversiones. En caso de que la valoración actual no sea suficientemente atractiva, si en el resto de apartados me cuadra, lo que suelo hacer es guardar la idea de inversión para ver si en algún momento del futuro, a medida que la vaya revisando, pues estas valoraciones atractivas que sí que me ofrezcan una ATIR lo suficientemente interesante. Suelo construir la posición generalmente de varias compras que dependen de la valoración actual de la compañía. Por ello es súper importante para mí tener un buen broker que tenga una amplia disponibilidad de acciones y también es muy importante tener un broker que tenga unas comisiones que no sean abusivas para no lastrar la rentabilidad con todas esas compras. Una buena opción si estás comenzando a invertir puede ser el broker Freedom 24, ya que en este broker hay disponibles más de 40.000 acciones en las que puedes invertir, ya sea que te interesen acciones de Europa, de Estados Unidos, o incluso acciones de Asia. Por ejemplo, si estuviera interesado en comprar acciones de Meta, que es una empresa que se pudo comprar a buenas valoraciones recientemente, basta con que pongamos su ticker en la web de Freedom 24 y directamente nos trae a esta pantalla. Desde esta pantalla podemos ver la evolución histórica de las acciones de Meta y también podemos acceder al gráfico avanzado desde la plataforma de Freedom24, desde el cual podemos añadir, como veis, diferentes indicadores. Desde la web de Freedom también podemos acceder a diferentes datos que nos pueden ser útiles, como por ejemplo el PER al que está cotizando la compañía y podemos acceder también a diferentes números, como por ejemplo el retorno sobre el capital invertido, que en este caso en Meta veis que es del 25,8%. Es un dato bastante bueno y superior al 10% que yo suelo exigir como mínimo a las empresas en las que voy a invertir. Si nos venimos a la parte de informes desde la web de Freedom 24, también podemos acceder a muchos otros datos que nos pueden ser útiles, como por ejemplo las ventas, el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de las ventas, han crecido un 15,69%. Y podemos acceder también al crecimiento que han tenido los beneficios por acción en los últimos años, que en el caso de Meta cumple holgadamente mis requisitos de inversión y los beneficios por acción se han incrementado en el último año un 67%. También podemos ver otros datos que pueden sernos útiles, como por ejemplo información sobre el balance de la empresa y también sobre los estados de flujo de efectivo. Si todo esto nos encaja, basta con que le pinchemos aquí donde pone invertir y nos llevará automáticamente a este panel desde el que podemos configurar directamente la orden de compra en la plataforma. Las comisiones que tienen en Freedom 24 están bastante bien, por lo que no te gastarás cantidades muy grandes de dinero en esto y tu rentabilidad no se verá lastrada. Yo por ejemplo tengo la tarifa Smart que cuesta 0 euros al mes. Y con ella puedes operar por muy pocos euros en las acciones que te interesen. Por ejemplo, en acciones europeas o de Estados Unidos el coste por operación son 2 euros o 2 dólares más 2 céntimos por cada acción que se compre. Lo cual me parece bastante bajo. Y esto me permite construir las posiciones, como os había dicho, de varias compras sin gastar mucho en comisiones. Freedom24 es además un broker que está altamente regulado ya que tiene que rendir cuentas ante la SEC. La Bafin y la CISEC, y está cubierto por el Fondo de Garantía de Chipre. En la descripción y el primer comentario fijado tendréis el enlace de Freedom24 para que podáis echarle un vistazo a todo lo que ofrece y también para que podáis crear una cuenta con ellos. Y hasta aquí los seis pasos que yo sigo para analizar una compañía. Vamos a repasarlos antes de finalizar el vídeo. El primero de todos es generar la potencial idea de inversión o encontrar una posible empresa candidata a analizar. Después, en el segundo paso, lo que hago es echar un vistazo rápido a sus números. Y ya os he dicho un poco, pues cuál es esa checklist que a mí me gusta que cumpla, ¿no? O esos requisitos que yo le suelo exigir a las ideas de inversión. El tercer paso es súper importante y es entender bien la compañía. Aquí es donde dedico un montón de horas a analizar el negocio y a analizar el sector. El cuarto paso es también muy importante y es analizar los posibles riesgos. Después, una vez que conozco todo lo anterior, pasamos al quinto paso. Que es ver la valoración de la compañía, pues para ver si puede ser una buena idea invertir en ella o no. Para esto yo utilizo mi propio modelo, pero también se puede ver en webs como por ejemplo TKR. Y una vez que tenemos todo lo anterior, pasamos al último paso que es el de la construcción de la posición. El número de compras que haga dependerá de la valoración y de la TIR que me salga en ese momento. Y si no es lo suficientemente atractiva, pues guardaré la idea para ver si en algún momento del futuro puedo invertir en esa empresa con un mayor potencial retorno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y os sirva de ayuda. Os dejaré, como os he dicho antes, el enlace de Freedom aquí abajo en la descripción. Y sin quitaros más tiempo, nos vemos pronto con nuevo contenido.